Estamos en pleno proceso de carga de estas aspas gigantes para los molinos, digamos, eólicos. Y Anaí es la primera chofer de carga pesada de toda Latinoamérica de esta empresa. ¿Qué es lo que se siente que, digamos, una compañera ocupe este rol y empiece a ser vanguardia en estas tareas? La verdad es que se siente mucho orgullo del género, porque hoy se está trabajando mucho con muchos temas de la mujer, y poder hoy compartir con Anaí este trabajo que ella está es un ejemplo para muchísimas mujeres a que se animen y que se pueden. La verdad es que esto es una muestra del lugar que le dan a la mujer en los distintos puestos y en las distintas empresas de nuestro sindicato, gracias a los compañeros que siempre nos incluyen a la par de los hombres. La verdad que es un orgullo de la participación que nos dan y el apoyo que nosotros tenemos gracias a Hugo, que las mujeres se puedan incluir en los camiones. Yo estoy en la Secretaría de Igualdad de Género de Buenos Aires, del Sindicato Buenos Aires, y gracias a la participación y de la inclusión que Hugo nos da como mujer para que trabajemos a la par del hombre. Así que la verdad que es un orgullo. Y para nosotros nos llena de orgullo que nuestra compañera sea la primera o la única mujer que presta este tipo de servicio en Latinoamérica. Es la muestra cabal de la integración que tiene la mujer en el mundo del transporte, en el mundo de camioneros, digamos. Pero esto se da a partir de una decisión política de nuestro conductor de incorporar en todas nuestras actividades a la mujer. Como Hugo Moyano hace mucho tiempo tomó esta determinación, porque Camionero era una organización sindical netamente de hombres. Uh-huh. Y de hecho creo que hay más de 12.000 mujeres. ¿Cómo fue esta experiencia de acompañar a Anaí? La verdad que fue una experiencia única, y algo muy orgulloso para nosotros, para la institución, y más que nada nosotros, las compañeras de la Secretaría de la Mujer de la Federación, poder venir a acompañar y mostrar esto a todo el país, es la verdad que nos llena de orgullo y satisfacción. Una experiencia que no se olvida y a la vez uno aprende, ¿no? Todo el trabajo que están realizando la compañera. La verdad que muy contenta y muy agradecida también al compañero Hugo Moyano, quien nos da la posibilidad, al compañero Jorge Taguada, a todo el equipo, a toda la comisión directiva, a todos los compañeros también de la compañera Anaí, que eso es lo que veíamos cuando estaba cargando ella la pala de molino, el compañerismo que existe, ¿no? En la empresa, le comentaba que se veía que es muy importante. Sí, más que nada ella que trae, que transporta, que maneja, también el compañero que es el operador, que la guía, es muy importante. Es una responsabilidad muy grande, que se ve que es un trabajo importante en equipo, tanto como los compañeros, como los compañeros de la comisión directiva de Chubut. Un gusto haberla conocido hoy, Anaí. La había visto por video y tenía muchas ganas de conocerla. La acompañamos en su base a ver la carga. Me quedé impresionada la cantidad de metros que transporta y el peso. Yo también soy camionera de transporte de autos, así que muy contenta de haberla conocido a la compañera. Me comentaron recién, porque estuve hablando con tus compañeros de Ale, sí, que ellos te querían enseñar y asesorar, y le terminaste enseñando vos a ellos, porque hacías las maniobras en menos cantidad tiempo, que ellos. Claro, es como que no me las rebusqué tanto, traté de hacer lo que más o menos yo sabía, ellos me ayudaron un montón igual, pero soy bastante necia en ese sentido, hago lo que más o menos me... Tu método. Yo veo que si se puede lo hago y pregunto, si sale es porque está bien, y si no, bueno, me van a decir no, así no. La usemos de otra manera. ¿Y cuántos viajes de estos hace más o menos por semana? Depende, ahora se hace uno solo, pero si no, si tenemos que cargar, si se va todo bien, se carga, se vuelve, se carga y se sale al otro día. ¿Cómo arrancaste a laburar en la empresa? En la empresa empecé porque estaba en la municipalidad. Me cansé por el tema del sistema, todo. Fui a verlo a Pablo, me dice, mira, hay una empresa nueva que se llama Ale. Yo ni idea, sabía que estaban transportando molinos, todo. Y me dice, bueno, llamaron la empresa, ningún problema. Y bueno, arranqué primero con los carretones,
Y después me pasaron al extensible, que es lo que llevo ahora con las palas. En este momento no bajo a atar cadenas ni nada porque estoy embarazada, pero ato cadenas, acomodo, ayudo a mis compañeros a acomodar todo y salir. Es un trabajo en conjunto continuamente porque tengo mi operador en todos lados, o sea, yo sola no me puedo mover. ¿Cuántas son las de la cuadrilla, más o menos, es una cuadrilla? Y de a dos, claro, sí, por camión dan dos o tres siempre. O el operador, un ayudante y el chofer. ¿Y cómo es la relación con tu compañero? Lo mejor. ¿Lo ven de una manera? No, ellos, claro, para entrar ellos les preguntaron, les consultaron que iba a entrar una mujer, qué les parecía, ellos siempre tuvieron buena predisposición y la verdad es otra familia. ¿A qué edad empezaste a manejar? A los 12. 12 años en un 112. En un 112. Sí. ¿Cuál es el secreto para un buen manejo? Ganarle por cansancio a tu papá o a tu abuelo, quien sea, primero para que te enseñe y después nada, tener ganas y aprender y prestar atención en todo. Es cuestión de con ganas podés aprender cualquier cosa. Y si ahora, te gusta, sí, mejor todavía.